Para los usuarios existe la necesidad de ampliar la red de transporte urbano colectivo y concejales afirman que es parte de las políticas de la actual comuna capitalina. Sin embargo, Managua no ofrece aún la infraestructura vial adecuada para la ejecución de este tipo de proyectos, por lo que exigen primero la ampliación de las distintas carreteras principales por donde pasan los buses, pues al ser los recorridos similares, en las horas pico se satura la red vial. Con el programa que tiene el gobierno de Calles para el Pueblo, creería yo que básicamente está toda Managua cubierta, así lo venden ellos. La población tiene derecho a tener acceso al transporte urbano colectivo. Claro está pues que ahí en el Intrama, que es la dirección que regula el transporte municipal de Managua, ellos son los encargados de poder hacer un estudio de factibilidad. A propósito de este tema de mejorar el transporte urbano colectivo, la alcaldía de Managua busca recursos que necesita para financiar el bus de tránsito rápido que se proyecta para la pista San Juan Pablo II, el que costará 33 millones de dólares, pero los expertos en temas urbanísticos afirman que mientras no existan obras de ampliación en las calles de la capital, estas mejoras al transporte quedarán en promesas. En Managua el transporte sigue siendo desordenado, sigue siendo muy riesgoso, hace falta todavía cultura, la señalización es pésima en la ciudad, hay calles que ya debieran de haber cambiado y es extraño porque en la alcaldía de Managua hay funcionarios, hay personal con una gran calidad, yo conozco a varios de ellos, no solamente en su formación académica con estudios de posgrado, sino que con experiencia y vocación de servicio, pero no los aprovechan. Lamentablemente el partidismo ha aplastado la buena gestión de la administración. La imposición del partidismo y por otro lado la eliminación de su autonomía afecta severamente la buena gestión de la alcaldía de Managua. En Managua existen 35 rutas con 835 unidades del transporte urbano colectivo y son utilizadas por 400.000 personas a diario, siendo un martirio para ellos las horas de mayor tránsito en la capital. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.